Bienvenidos a otra edición de Panorama Internacional. Hace meses que estamos siendo afectados por una pandemia, ya se cuentan por millones los contagiados, por cientos de miles los muertos y también son millones los que están sufriendo las consecuencias de una crisis económica que los capitalistas quieren descargar sobre los trabajadores, los jubilados. Los trabajadores informales. Frente a esta situación, permanentemente en muchos países se vuelven a reabrir los debates de cuarentena, sí, cuarentena no. Algunos países recién están llegando al pico, supuestamente. Otros que aparentemente habían salido vuelven a tener el desarrollo de la pandemia en algunas zonas y por eso vuelven a a las cuarentenas, los socialistas tenemos una posición clara. Nosotros creemos en la necesidad de seguir impulsando las cuarentenas en todos los países afectados por la pandemia. Pero también decimos que para garantizar que esas cuarentenas no impliquen el hambre, la miseria para los trabajadores, es necesario tomar medidas para tener los fondos necesarios para una asistencia integral y para que los jubilados, los trabajadores formales e informales tengan la posibilidad de un sustento digno durante todos estos meses. Por eso es necesario terminar con las deudas externas, aplicar fuertes impuestos a los ricos y con esos fondos y otras medidas en el mismo sentido, tener el dinero suficiente para asistir a los que menos tienen. Esa es la única forma que nos puede permitir cuidar la vida de los trabajadores, pero al mismo tiempo garantizar su subsistencia y no hacer que muchos prefieran poner en riesgo su vida con tal de llevar el pan a su casa porque no reciben ningún tipo de ayuda por parte de los estados que están más preocupados. En ayudar a los grandes grupos económicos, a los bancos, que a destinar todos los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Ha pasado más de un mes del inicio de las protestas en Estados Unidos a partir del asesinato de George Floyd. Para charlar sobre cuál es la situación actual, estamos con nuestro compañero Luis Maynard directamente desde Nueva York. Luis, Te queríamos preguntar en qué momento se encuentra actualmente la rebelión. Yeah, it's been um, more than one month since the rebellion started after George Floyd's murder, and uh, what we've seen is the development of a huge uh, rebellion that has, uh, according, for example, to the New York Times in a recent article, more than twenty million people have been part of the different um, actions in the streets over the past month. So. Uh, it's probably the largest social movement in the history of the, uh, of the United States. Um, it's currently uh, not at the height of the process of mobilization. So it's, uh, the mobilizations have been sustained and are still going on, despite that at this moment, they're not at the height, they're not at the largest, at the, uh, the biggest moment of mass mobilization. But we still have mass presence in the streets in different cities, in different cities in, uh, across the USA. We've had, for example, uh, a very important protest in the city of New York last week, uh, and there's an ongoing encampment, uh, what is now called uh, abolition plaza, which is uh, an encampment next to City Hall, which is the municipal government uh, building. Which is, and that encampment is asking for, uh, demanding for the defunding of the NYPD. And it has to be said that uh, last week, um, in the vote for the defunding of the NYPD. The, um, the the Democratic mayor and uh, a democratic controlled city council did not advance with defunding the police So the movement is still ongoing it's still developing and uh, it has over the past weeks taken more um, uh, the sense of uh, advancing against uh, the the repressive apparatus of the state, especially the police uh, when we are talking about the police it's important to say that the United States has, an um, uh, in, in increased spending in policing over the past decades, especially cities like New York, the, the budget for the NYPD for the police in New York is six billion dollars. Um, if it, if the, pol uh, the police of New York of New York City has thirty eight thousand uh, members, so if it were an army, it would be ranked uh, probably in the, the first fifty armies of the world. So it has, for example, the NYPD has three submarines. Uh, um, that's the kind of policing the, that the US ha has developed over the past few decades. So this massive rebellion is now aiming against the system of policing, uh, which is the, one of the main institutional structures that's, that sustains systemic racism. So, the movement that started really very strong ag against racism and against racist police has become a full flown mo movement against uh, the system of policing uh, and the criminal justice system. So, what we have seen over the past few weeks is that uh, a, a growing movement uh, um, for the defunding of the police, for reducing the police budgets. Um, there have been huge uh, demonstrations uh, with with that uh, with that slogan, and it has become a, a massive demand. It's not just uh, being discussed in small militant groups. It has become a massive demand. Um, the defunding of the police, and also the 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 dismantling the dismantling of the police, has become a massive demand. So we are seeing that the process. Is is really um, going against one of the main institutions of, of uh, the racist uh, of systemic racism in the United States. So um, that's how it has evolved. We have to say that over the past five or six weeks, there have been important gains in this sense. Although, of course, they are still insufficient. There have been important gains. For example, uh, in, in in the city of Seattle. Um, uh, the city council banned the the purchasing and the use of tear gas, the purchasing and the use of rubber bullets and other uh, supposedly non lethal weapons. So that's a very important advance. In um, in the city of New York, there was a repeal of a law uh, that um, maintained the the police uh, records secret. So uh, we did not know; ordinary citizens could not know who the uh, what police, what uh, a police officers' records were uh, as, as regards to their their actions, and that now has become public. And we have had in several states um, uh, repealing or, or voting back laws that guaranteed police immunity. So it's a very important moment. Uh, we've seen um, the toppling of statues, uh, uh, revi revising the, the, the heritage of slavery. And so it, it's really a, a, an ongoing, massive rebellion against racism and the and the policing system. debates Okay, so it's been a, a really interesting moment for the for the socialist left and for the left in general. Um, it has to be said that, as I said before, this is the probably the largest social movement in, in the history of the United States. So, uh, undoubtedly, it has generated a whole series of debates in the left uh, on how to engage with this movement. Uh, first of all, um, it has to be said that the largest organization in the in the in the socialist left, which is the DSA, the Democratic Socialists of America, had. Um, Came was coming from an overwhelmingly electoral, uh, electorally ori oriented strategy, basically um, a strategy that was completely bound with the Bernie Sanders campaign. So uh, much of the left, or the 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 main organized sections of the left, were essentially discussing uh, elections and, and Bernie Sanders campaign up until um, the rebellion started. So. When the rebellion started, the left was not did not have an organization that was ready to engage with this uh, massive social movement. So that's probably the first thing that has to be said. I mean, the, um, there's a, a, an important contradiction between, on the one hand, the largest social rebellion uh, and the largest social movement probably in U.S. history, but uh, uh, which comes at a moment in which the organized socialist left is weak so um, that is a contradiction a very important one and um, and it's and that contradiction is actually heightened because of the fact that um, it's not that socialist ideas are not popular it's probably the moment in which socialist ideas have become most popular we we had been coming from a period of 10 years over the past few decades over the past decade a period of radicalization especially in the youth um, which was uh, uh, which was uh, part partly reflected in the in the Sanders cam campaign as well. So, what we had is a process of radicalization, a mass movement in the streets, but at the same time, a very weak organized left and the and the sectors of the organized left that are strongest, which is the DSA, which is a 70,000 member strong organization. We could say it's a large vanguard organization. Is overwhelmingly electorally oriented. So, those those things have shaped the debate in, within the left. Um, and there has been an ongoing conversation on, uh, and an ongoing debate on how the left should respond to the, to the um, uprising, how the left should um, develop a politics to engage with the uprising. And there have been um, interesting debates within the SA as well. Uh, this has really tensed relationship, relations inside the DSA and tensed the debate over strategy inside the DSA. Um, as, as you probably know, inside DSA, there are very different currents. Some of them are uh, overwhelmingly electorally oriented, and then it has also become uh, the, um, the, the place where um, hundreds of revolutionary socialists are also organizing, this, as well as some organize outside the DSA so that has opened the debate all inside and outside the dsa with, a, with an importance uh, with a, um, it, it really gave uh, an important voice to sections of the left that were saying before the uprising and that continue to say that it is very important to build a party that can engage in mass class struggle that can engage in uh, in an orientation towards social movements towards class struggle so, and that's basically the debate uh, that has been happening inside the left, and the, the rebellion has allowed for um, the, the the revolutionary sectors of the left to be able to develop and 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 to be able to uh, give this debate around the problem of strategy and how to build a socialist party that engages with class struggle and that is built in the process of class struggle. So. Uh, basically, those have been the debates. Uh, they have been around uh, how the, the left should engage with this process and also uh, on, on the problem, for example, of how the left understands the, the, com the combination of racism and, and, and class struggle. Uh, there are sections of the left that are very class reductionist and that do not incorporate uh, b the struggle for, for Black liberation or the struggle against racism. In the general class struggle, that see them as two separate things. And this has also been an interesting debate in which the revolutionary sectors of the left are saying, no, I, the, 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 the Black liberation uh, struggle is an integral part of class struggle. So uh, those are the main two debates. I mean, on the problem of, of socialist organization and socialist strategy, if it has to be electoral or oriented towards class struggle, and the other. Um, which has to do with building a militant party and an independent socialist party, independent from both Democrats and, and Republicans. And um, and the other big debate has been uh, on how we understand and conceptualize and, and therefore engage with uh, the movements of Black liberation and the relationship with class struggle. How the panorama of the next few months, the situation and the presidential elections yeah, so uh, effectively, we're, we, we are in the middle of an electoral process uh, towards the presidential elect elections in November. Um, it's important to say that um, the the whole rebellion has had a very a very important effect in the sense that uh, one of the, of the main consequences of, of the rebellion has been, to really weaken the Trump administration. Uh, I mean, the response, the Trump administration was coming from a very, very failed response for, uh, with coronavirus, which is ongoing. I mean, uh, the US is, is still facing uh, a huge uh, increase in, in cases on a daily basis. I mean, there are thousands and tens of thousands of new coronavirus cases every day. Uh, most of the country is even discussing, some parts of the country are discussing going back to lockdown. Uh, we have terrible situations in states like Texas and Florida, which were the first states to reopen uh, with the, the whole uh, idea that the economy that the economy had to be prioritized over health. So they opened in early May and they did not follow guidelines and now they have extreme uh, uh, an extreme outbreak of COVID-19. So that, um, that scenario had already, uh, already uh, weakened the Trump administration. And now, uh, uh, with the rebellion, there has, um, th this has uh, intensified, really. I mean, it's the, the rebellion has in the streets uh, meant that there is a, a massive rejection uh, of the politics of, of, of Trumpism. So basically, what we, what, we will, what we will be seeing over the next few months is probably uh, a continuation of, of uh, movements against uh, the current administration, which has gone back to the campaign and they have been trying to do uh, mass uh, rallies in stadiums, which have absolutely failed. Uh, the Trump uh, administration had a terrible fail. The Trump campaign had a terrible fail in in Tulsa, where they were expecting tens of thousands of people, and only six thousand people showed up. So the dynamic of the next few months is probably going to be um, uh, a radicalized Trump, because at the same time as as Trump becomes weaker, he becomes more and more polarizing and more and more radicalized, and he is cutting down immigration, and he is. Uh, a, Speaking uh, increasingly uh, in and po polarizing uh, on, on, the, on the questions of race and using a white supremacist speech. He even tweeted uh, one of his followers uh, shouting, White Power. I mean, they are using a very white supremacist speech or very white supremacist approach to polarize politics and to you know, use that in order to try to win the elections. So we're going to have a next uh, a couple of months uh, going to the election that are going to be polarized between a mass movement in the street and, and and in front of that a government that is that is radicalizing towards the right. So at this point I think that the most likely dynamic is that Trump is is, is probably going to lose the elections all of the polling shows uh, um, a very uh, a, a very uh, difficult scenario for the Trump administration to go towards a second term. But at the same time, it has to be said that um, the Democrat uh, candidate Joe Biden and the Democrats in general are not in a um, collecting mass enthusiasm. I mean, seventy uh, percent, more than seventy percent of the people that say they will vote Biden say that that they are voting against Trump. So we are going towards a scenario that is um, that really opens the door for. Building an independent socialist party in, in the United States because of the crisis of both parties of uh, capital. Muchas gracias, Luis. Seguimos en contacto. El 19 de julio se van a cumplir 41 años del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Esta gesta espectacular fue el punto más alto de un ascenso que venía recorriendo todo Centroamérica y el Caribe. Un pueblo movilizado con la guerrilla sandinista al frente logró derrotar al dictador Somoza que tenía el apoyo de todo el imperialismo estadounidense. Esto generó un polo de atracción por parte de los trabajadores y la vanguardia a nivel mundial. Lamentablemente, la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional Tomó el consejo de Fidel Castro de que Nicaragua no tenía que ser otra Cuba y que El Salvador no tenía que ser otra Nicaragua. Las primeras medidas, en vez de profundizar la revolución, terminaron retaseando todas las medidas contra la oligarquía a la cual se negaron a expropiar. La reforma agraria, que era un reclamo sentido que había motorizado la revolución, también fue muy retaseada y se quedó a mitad de camino. Y lo peor de todos es que la dirección se negó a darle apoyo a la revolución salvadoreña, a la gran rebelión del pueblo hondureño y de esa forma se salvó al capitalismo y al imperialismo de una derrota catastrófica y se impidió un avance que habría permitido que todo Centroamérica posiblemente hoy fuera socialista. En Latinoamérica nuestra corriente tiene una relación muy estrecha con la revolución sandinista. Practicando el internacionalismo militante, nuestros compañeros y compañeras conformaron la brigada Simón Bolívar, que combatió y fue parte del triunfo contra Somoza en Nicaragua. Después de la revolución, nuestros compañeros siguieron el camino de profundizarla, fundando sindicatos entre los trabajadores, y profundizando la reforma agraria. Sin embargo, esto chocaba contra los planes de la dirección del Frente Sandinista, que se preparaba para pactar con un sector de la burguesía, el próximo gobierno de reconstrucción nacional. Nuestros compañeros fueron expulsados y entregados a la policía panameña, que los torturó y que solo después de una gran campaña internacional pudieron ser liberados. Como no podía ser de otra manera, la no profundización de la revolución y la desmovilización del pueblo que había protagonizado la gesta revolucionaria terminó profundizando la pobreza y la miseria. Después de varios años de retrocesos, la burguesía, la derecha tradicional, volvió a lograr ganar el poder del Estado en 1990. Los trabajadores, los campesinos, los sectores populares tuvieron que sufrir 15 años de un neoliberalismo brutal. Y esto hizo que en el 2006 nuevamente el Frente Sandinista ganara las elecciones, con Daniel Ortega como presidente, que es el presidente que se ha continuado hasta la fecha. Ortega, que había sido el primer comandante de la Revolución Sandinista, desde el gobierno se dedicó a profundizar el neoliberalismo, las reformas estructurales, las privatizaciones, ató al país al FMI y además consolidó un régimen profundamente antidemocrático y represivo. Ortega se dice socialista y hay sectores de la izquierda que creen que este personaje es de izquierda. Sin embargo, es todo lo opuesto. En realidad, él mismo es un capitalista que ha instalado un gobierno profundamente represivo que nos hace recordar bastante al dictador Anastasio Somoza. En abril de 2018, el pueblo Nica, con la juventud al frente, se hartó y protagonizó una verdadera rebelión contra Ortega Murillo su régimen y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Durante meses la movilización y las barricadas coparon el país. Ortega estuvo contra las cuerdas y pudo caer. Fue salvado por la oposición burguesa, por la iglesia, que se metió en el movimiento para intentar buscar una negociación. La falta de una dirección revolucionaria permitió que este plan descomprimiera y Ortega terminó salvándose por el momento de una derrota catastrófica. Pero en esta experiencia revolucionaria surgió una amplísima vanguardia que se radicalizó y que le perdió completamente la confianza tanto a la dirección del Frente Sandinista, a los Ortega Murillo, como a la oposición liberal, a la Iglesia. De esa amplísima vanguardia se ha nutrido la Liga Internacional Socialista, que hace muy poquito tiempo ha fundado su sección nicaragüense, alternativa anticapitalista. Y para que nos cuenten cuál es la situación de hoy, vamos a hablar con uno de los dirigentes surgidos de ese proceso revolucionario, nuestro compañero Elmer. Elmer, ¿cómo caracterizan ustedes al gobierno de Ortega Murillo? Claro, como decís Alejandro, el gobierno de Ortega y Murillo no tiene nada que ver con el socialismo y en definitiva, si nos ponemos en perspectiva de lo que pasó en el 79, es decir, ha habido una mutación gigantesca en términos de burocratización, en términos de eh, la lógica esta de un partido único y hoy en día el Frente Sandinista es una casta privilegiada, pero no solo políticamente, sino económicamente. Hoy en día el gobierno de Ortega y Murillo eh, concentran grandes capitales económicos en Nicaragua que se fueron fortaleciendo desde su regreso al poder. Eh, y algo también que es importante es que no podemos entender al gobierno de Ortega y Murillo sin pensar en las relaciones que fueron tejiendo con los poderes fácticos en Nicaragua, bueno, desde, el, desde que asumieron eh, gobierno en el 79 hasta hoy en día. Así recordamos como luego el, de la derrota electoral de los 90, eh, que quedó como oposición el Frente Sandinista, eh, rápidamente se vino y buscó pactos con eh, el PLC, que sería el Partido Liberal Constitucionalista, y ese pacto terminó con un reparto de poderes a nivel estatal que como consecuencia tuvo que Ortega se consolidara en el poder y pudiera hacer modificaciones constitucionales. Que para ponerle solo un asterisco entre esas reformas logra que Rosario Murillo, que hoy es su esposa, sea también vicepresidenta en Nicaragua. También habría que pensar cómo los pactos que el orteguismo impulsó con la Iglesia Católica. Es decir, para poder también en ese sentido ocupar a la Iglesia para seguir conteniendo los procesos que se estaban generando en la población a raíz, bueno, de la represión estatal, pero también del ajuste que se, que se pone. Y menciono esto del ajuste porque también, ¿por qué Ortega no es socialista? Bueno, porque Ortega también aplica las políticas ajustadoras y ampliadoras que impulsa el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué balance haces del levantamiento popular de abril del 2018? Fue esta movilización la que puso contra las cuerdas al gobierno de Ortega y murió cuando intentó avanzar con una política de ajuste promovida por el Fondo Monetario Internacional eh, y que además eh, ese proceso también movió las bases mismas del sistema en Nicaragua, porque rápidamente las cúpulas empresariales se movieron para intentar contener la movilización porque sabían que tarde o temprano esa movilización que era contra Ortega iba a ser contra ellos. Y en ese sentido también la Iglesia Católica, a solicitud de la dictadura de Ortega y Murillo, llamaron a configurar un diálogo nacional eh, que tenía como objetivo desviar toda esa fuerza acumulada en la rebelión popular y salvarle efectivamente la existencia al orteguismo en el 2018. Estaba, lo habíamos puesto contra la pared. La población a través de sus... Pros, de sus modelos de lucha había detenido en más de un 85% la, la producción nacional. Eh, y esto ni a Ortega como empresario, ni a sus ni a la oposición empresarial le gustaba. Todo lo contrario, ut utilizaron el diálogo para intentar eh, disminuir, descomprimir el, la rabia que había generado la política de ajuste y represión de Ortega, pero también... Eh, actuaron con alevosía para desarticular los procesos organizativos que la población había iniciado. Que bueno, en el 2018 eso tuvo forma de tranques, de barricadas, pero también de atrincheramientos eh, a mano de las juventudes y, 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 y el estudiantado en Nicaragua. Eh, con esto también quiero decir de que hoy en día ese proceso. Eh, abierto, hace dos años y medio eh, siguen sigue en pie, siguen en lucha. Eh, para nada ha sido derrotado. Sabemos de que nuevos levantamientos se van a venir en Nicaragua y, bueno, también en la región. Y de cara a eso nos estamos preparando. ¿Nos podés contar cuál es la situación de los trabajadores y de los sectores populares hoy en Nicaragua? Sí, eh, la situación de las capas trabajadoras en Nicaragua. Eh, es una situación difícil. Eh, por un lado, no ex, el, el Frente Sandinista burocratizó todas las agrupaciones sindicales eh, que habían originado, digamos, en el, se habían originado en, en los 80, que aquí sí, que se había originado en los 80 y en ese sentido están desprotegidos para poder hacer esas luchas, ¿no? Y fue, de hecho, el 2018 lo que vuelve y retoma esa energía para salir y luchar por derechos económicos, pero también por derechos democráticos. Otra de las cosas es que, efectivamente, ahora en la pandemia, eh, amplias capas de trabajadores eh, han sido despedidos sin ningún derecho laboral todavía vigente en la constitución nicaragüense y esos despidos han sido promovidos eh, bajo acuerdos tripartitos entre el gobierno de ortega murillo, entre los sindicatos oficialistas de sandinistas, y también las cúpulas empresariales que hoy en día se posicionan como dirección en esta coalición nacional, que es un frente electoral, no? y aquí quiero mencionar un dato curioso en nicaragua. el 30% de la población económicamente activa en Nicaragua, eh, tiene un estatus de formalidad, es decir, que está integrada dentro del sistema eh, nacional y eso nos deja un 70% en informalidad, eh, trabajadores independientes, trabajadores que trabajan de forma ambulante y personas eh, sin, sin, sin ningún tipo de prestación. Es decir, la población nicaragüense, eh, lejos de mejorar su, estado, su condición de vida con el gobierno de Ortega, que bueno, está del 2007, eh, ha retrocedido, digamos, en términos de los derechos económicos, cada vez más cara, es más cara la vida, cada vez se pagan menos los salarios, cada vez hay menos acceso a trabajo y cada vez los servicios públicos eh, pierden rápidamente calidad. Por eso es que entendemos de que hoy en día una de las grandes tareas planteadas es poder no solo derribar a Ortega y Murillo por su actitud represora, dictatorial y ajustadora, acorde a los poderes fácticos económicos, sino también que tenemos que enfrentar a quienes hoy en día... Eh, concentran los resortes económicos en el país, porque son ellos también corresponsables de esta crisis y son ellos también los responsables de la situación triste eh, que viven amplias capas trabajadoras en Nicaragua y bueno, la población en general. Contanos un poquito de Alternativa Anticapitalista. ¿Qué los llevó a fundarla? ¿Cuáles son sus principales propuestas? Sí, eh, alternativa anticapitalista nace un poco bajo el, bajo el balance que hacemos de los últimos dos años del proceso eh, del levantamiento popular en el 2018. Y la lectura que nosotros hacemos es que las direcciones que se pusieron, que acaudillaron el proceso, son las responsables hoy en día, corresponsables hoy en día de eh, la situación. Eh, burocrática que se, que se ha generado, ¿no? Bueno, y en esa perspectiva hemos decidido construir una herramienta política que se ponga, eh, que se trace su lucha a través de un programa anticapitalista que integre fuertemente un enfoque ecosocialista, es decir, estamos en contra de todas las políticas extractivistas. Que se aplica en Nicaragua y que Daniel Ortega no ha dejado de aplicar, y que a final de cuentas termina afectando a las poblaciones trabajadoras, a los pueblos originarios y afrodescendientes que habitan en la, en, en la Mosquita y en la costa caribe, pero que también afecta a las mujeres, que también afecta a la juventud, que hoy en día, que en el 2018 fue quien puso el cuerpo, las ganas, para poder tener esta dictadura terrible. Bueno, y en esa perspectiva, Alternativa Anticapitalista también hace eh, un llamado actual eh, fuerte, un llamado fuerte a las juventudes en Nicaragua y no solo a las juventudes que se encuentran organizadas al interior de, la, de las plataformas de la coalición nacional, sino a todas las juventudes en Nicaragua para que pongamos en pie una alternativa política que pueda dar la lucha por todas y cada una de las banderas y demandas que como sectores tenemos. No solo se puede limitar esto a autonomía universitaria o a una ley de primer empleo. Hay que ir de fondo. Y en esa perspectiva, alternativa anticapitalista se construye. Que lo hacemos también en, bajo la lógica estratégica de la construcción de la Liga Internacional Socialista, que sería nuestra organización internacional, porque entendemos que las luchas en Nicaragua tienen vasos comunicantes con las luchas de los pueblos, no solo en Centroamérica o Latinoamérica, sino en el mundo entero. Y esto lo logramos comprobar en el encuentro de juventudes de la Liga Internacional Socialista que realizamos hace unas semanas. Ahora vamos a conversar con Gonzalo Gómez y Zuleika Matamoros, compañeros de Marea Socialista y de la Liga Internacional Socialista en Venezuela. Con ellos queremos charlar una serie de dudas que se instalan en la vanguardia a partir de lo que opinan algunos sectores de izquierda y también algunos sectores de la derecha sobre lo que está pasando realmente en Venezuela. Gonzalo, Marea Socialista y otras organizaciones políticas y sindicales están haciendo una campaña por la libertad de distintos trabajadores presos. ¿Me podés contar por qué están detenidos? ¿De qué se los acusa? Sí, bueno, eh, para empezar, eh, gracias por el contacto y felicitaciones por el espacio que mantienen, eh, internacional de difusión. Los motivos eh, son diversos, aunque creemos que de conjunto todo obedece a que hay una política de Estado propia de las características y de las necesidades de la burocracia gobernante, que eh, está muy conectada también con los intereses de una burguesía emergente que procede del desfalco, de la corrupción eh, y que eh, entra en contradicción, en choque con la clase trabajadora, indudablemente. Las políticas que se vienen aplicando en Venezuela y la terrible crisis económica descargada sobre la clase trabajadora más los elementos muy fuertes de autoritarismo están llevando a que los trabajadores reclamen, protesten, pues como los han hecho en otras ocasiones, pero ahora con un gobierno eh, hipersensible eh, que eh, golpea con la represión policial directa eh, con bastante frecuencia. Hay algunos casos que son más antiguos, que ocurrieron con anterioridad. Por ejemplo, el de Rubén González y de Rodney Álvarez en la ferrominera del Orinoco, y que todavía estaba gobernando el presidente Chávez y las condiciones eran diferentes. Pero como la burocracia actúa como casta, ocurre también que en el propio gobierno de chávez, sectores de esa burocracia, particularmente de la burocracia sindical, en competencia y en choque con sectores del activismo laboral, procuraron a través de los gobernadores, a través de organismos de seguridad, por los mecanismos que fuesen, eh, digamos, eh, inhibir, eh, frenar eh, aquellas luchas que de los trabajadores, pues que ponían en riesgo eh, su dominio, su poderío. Eh, por eso que los casos como el de Rodney Álvarez viene ya de hace nueve años, cuando estaba la fiscal general eh, que ahora está en la oposición, y en pero en ese tiempo estaba eh, con el con el sistema de gobierno eh, del chavismo. Hay otros casos. Eh, eh, por ejemplo, este trabajador que acaban de liberar ahora, que le dieron una libertad parcial, lo escarcelaron, Darío Salcedo, y que le pusieron cárcel domiciliaria, arresto domiciliario. Bueno, a él lo detuvieron por un audio y por unos mensajes de WhatsApp o de Twitter. En el audio le dice a una de las jefas, de las funcionarias de la institución Insopesca, que eh, están cometiendo un robo contra los trabajadores, subiendo la bolsa de alimentación que reciben eh, de 15 mil bolívares a 1.300.000 o 1.400.000. Tres veces el salario mínimo que ganan en esa misma institución y la bolsa que les dan les cuesta tres veces más. ¿eh? Eh, bueno, y por ese motivo fue detenido. Entonces hay conexiones de los sectores burocráticos, llaman a un militar, un policía, un fiscal, pero el Estado en su conjunto y el gobierno deja que eso pase o en algunos casos pues estará detrás de la jugada. Eh, hay trabajadores que han sido detenidos por promover asambleas y por participar en ellas, para manejar reclamos laborales. Hay otros que han hecho denuncias de corrupción y han publicado algunos datos de situaciones, y entonces a raíz de eso, pues hay una represalia. ¿Mm? Incluso hay trabajadores, uno de ellos que fue detenido hace algún tiempo y ya los... pero que lo que había hecho había sido colocar un cartel demandando aumento del salario en una de las empresas básicas. ¿Eh? Dentro de las empresas básicas en Venezuela están metidos los militares y los organismos de seguridad de manera directa. ¿Eh? Están dentro y están allí observando todos los movimientos de los trabajadores. Esto que lo sepan. Entonces, eh, hay este choque eh, con las políticas de la burocracia. Y ahí entro con más detalle. Bueno, mira, nosotros estamos y lo hemos dicho a salario cero. El salario mínimo aquí equivale al 0,7% del costo de la canasta alimentaria y mucho menos todavía de la canasta básica. En dólares sería de 2 a 3 dólares mensuales. ¿Eh? Mientras el salario mínimo está en 400 mil bolívares mensuales y el salario integral 800, que tiene una parte que no es salario como tal, el costo de la canasta alimentaria va por 55 millones. Contrasta 55 millones de bolívares con 400 mil bolívares. ¿Qué es eso? Eso es salario cero. Esto es un país sin salario. Esto es trabajo semiesclavo. Esto es despido indirecto generalizado de toda la masa trabajadora en instituciones públicas e incluso en privadas. Y los patronos, esos que están contra Maduro, supuestamente, que le disputan el poder político, a veces pagan un poquito más, pero que sigue siendo, desde el punto de vista porcentual, un salario ultramiserable. En ningún país se haya, haya llegado a semejante cosa. ¿Cuál es la causa de la debacle económica y social actual en Venezuela? ¿Tiene que ver con la crisis internacional o hay causas particulares? Sí, nosotros decimos que Venezuela, obviamente, está dentro del concierto mundial, del capitalismo global, eh, y tiene una interacción y sufre consecuencias. Eh, pero hay causas particulares como las siguientes. Un desfalco a la nación formidable que estimamos de conjunto en unos 500 mil millones de dólares, cometido por la burocracia corrupta vinculada al gobierno y por sectores tanto tradicionales como nuevos de la burguesía. Y de ese festín comen también las transnacionales, eh, incluidas las gringas porque allá es a donde llevan incluso muchos de los corruptos sus capitales, aunque les han venido confiscando algunos de ellos. Entonces, tenemos ese desfalco que calculamos que daba para sostener el país por nueve años aproximadamente. <laughs> eh, luego, entonces, tenemos también que, bueno, hay una captura de la renta, obviamente, hay una captura de la renta y la burocracia chupa de las empresas públicas, las funde, las destruye, no invierte eh, adecuadamente en el mantenimiento y en la producción, eh, bueno, y las va liquidando y llega un momento en que merma la producción y la capacidad económica de esas empresas. ¿eh? Entonces, ese es otro problema importante que estamos teniendo en Venezuela. Eh, por supuesto que a todo eso se suma después eh, la influencia de las circunstancias internacionales, eh, las sanciones del Estados Unidos, eh, los intentos de bloqueo. Eh, pero eso es un, un aditivo. ¿eh? Eso no es para nosotros la causa fundamental. El problema viene del mantenimiento del modelo de capitalismo dependiente. ¿eh? ya sea con las empresas norteamericanas o ya sea con los rusos y los chinos, y con una burocracia corrupta, depredadora, que tiene un patrón mafioso de acumulación de capital. Entonces eso ha destruido las conquistas de la revolución bolivariana, las que se tuvieron en un principio. Ha bajado abruptamente el nivel de vida de la gente. Y eh, bueno, es lo que estamos viviendo en estos momentos en el país. Básicamente para nosotros se trata de eso. Eh, indudablemente que el sistema capitalista a nivel mundial está pasando por una serie de circunstancias. Una de las cosas ha sido eh, el, el, la, la merma en, en las importaciones petroleras, porque están consumiendo menos petróleo. Encima con el tema de la pandemia se ha enfriado en alguna medida la economía. A nivel internacional, bueno, y Venezuela es un país monoproductor, ¿eh? ahora está desplazándose del petróleo a la minería extractivista, eh, muy dañina para la naturaleza, terrible, los daños que se están. Ah, bueno, pero y encima viene luego como sacan el oro, por ejemplo, y lo depositan, el oro monetario en bancos ingleses, y bueno, y viene a Inglaterra y dice, mira, el presidente Guaidó, no es Maduro, nos quedamos con el oro y se lo ponemos a, a, a Guaidó. Bueno, este, eh, esa es la, la política que ha tenido el gobierno. ¿Quién les mandó llevarlo para allá? ¿Ve? ¿Qué le dirías a los sectores de la izquierda que dicen que en Venezuela hay socialismo y a la derecha que utiliza esto? Bueno, me pareció muy acertado el flyer, el cartel ese que eh, emitió la LIS eh, a propósito del Encuentro Mundial Internacional de Jóvenes, ¿no? donde colocaban un contraste imaginario allí entre lo que decía Trump de Venezuela, ah, miren, aquí está el socialismo, qué desastre, ¿no? y Marx por el otro lado. Y entonces luego explican, el gobierno de Venezuela no es socialista ni lo ha sido nunca. Es un gobierno capitalista. ¿Eh? Había un proceso revolucionario con unas potencialidades, se lograron unas conquistas, unos avances y todo quedó a mitad de camino, truncado y después distorsionado y degenerado, ¿eh? que es el resultado de no haber ido realmente a la transformación social profunda eh, y a establecer un sistema político de gobierno de los trabajadores. Entonces en Venezuela esto se parece más a capitalismo salvaje. ¿Eh? Este, porque se han destruido eh, las conquistas laborales, las normativas laborales no se aplican. Eh, lo que hay tiene que ver es con desregulación laboral, con superexplotación, incluso con trabajo semiesclavo. ¿eh? Y mucha gente aquí en Venezuela no vive del salario, aunque tengan un empleo en apariencia, formal. ¿eh? Pero es como ese salario no les alcanza para casi nada para comprar media docena de huevos o un cartón de huevos eh, en un mes para toda la familia, por ejemplo, entonces la gente tiene que ir a vender cosas por ahí, eh, tiene que estar pendiente de que le den una cajita eh, de alimentos eh, eh, con cantidad de carbohidratos y algunos alimentos de muy mala calidad. Eh, algunos eh, tienen que ver cómo hacen para arañar algo en las relaciones clientelares o en la economía de la corrupción, sacando alguna cosa del Estado para resarcirse y ver cómo venden alguna cosa que lograron sacar de las empresas o de las instituciones. Después acusan a los trabajadores por robarse una gallina, por poner el ejemplo, ¿no? O el roba bicicletas, ¿te acuerdas de esa película eh, del ladrón de bicicletas, ¿no? Entonces, este, eh, se ha distorsionado eso tremendamente, más la gente que se fue, que fueron millones, de, de personas, trabajadores y profesionales venezolanos, más eh, las, bueno, están las remesas. Hay gente que vive, sobrevive de remesas, ¿eh? pero no se vive de la producción nacional. Eso está destruido todo. Está destruido todo. ¿eh? Entonces, los que se dicen socialistas van a defender eso. ¿Eh? Sí, no hay ni economía ni propiedad socialista. No hay control de los trabajadores sobre las empresas. No hay propiedad social. Lo que hay es apropiación de la, de la burocracia y de la neoburguesía, de todo. ¿eh? Y le dan algunas pinceladas, tratan de mimetizarlo. Pero eso es lo que hay. Desde el punto de vista económico, no tiene absolutamente nada que ver con el socialismo. Tiene que ver con lo más retrógrado del capitalismo, con lo peor. ¿eh? Este, y desde el punto de vista político, los trabajadores y las clases populares no están ejerciendo sus derechos de participación política y no están interviniendo en el gobierno. Es prácticamente un régimen de partido único. ¿Eh? Es, hay una bipolaridad porque actúa ahí la oposición de una eh, burguesa de manera extraña. Donde, por ejemplo, tenemos el gobierno paralelo de Guaidó que da golpes de Estado, que llama al imperialismo invadir, que se roba CITGO, empresas de Venezuela en el exterior, que se roba el oro venezolano y no lo meten preso. Pero va preso un obrero por reclamar sobre una bolsa de alimentación. ¿Eh? Y entonces tenemos esa especie de dualidad, ese juego allí. ¿Mm? Entonces hay un régimen político de carácter autoritario, antidemocrático que está tratando de legitimarse un poco eh, a través de una fachada de convocar a elecciones, pero donde no tienes prácticamente ninguna posibilidad. Aquí el que no tiene dinero, no puede comprar una tarjeta electoral de un partido o no puede encontrar el respaldo de un sector en el Estado para que te permitan hacer la trampa, no tiene posibilidades de participación electoral en Venezuela. ¿Eh? Entonces, este, no sigan apoyando esto. Reconozcan que es una distorsión. Ah, eso no significa que van a salir a apoyar a Guaidó y a la derecha y a tumbar a Maduro para que venga un gobierno de la derecha proimperialista, proyanqui. No significa eso. Por eso nosotros decimos ni Maduro ni Guaidó. Ni Maduro ni Guaidó. Ni la burocracia ni el capital. Nosotros planteamos continuar en la lucha por el socialismo por una economía anticapitalista y por un sistema de gobierno democrático en manos de los trabajadores y los sectores populares. Para finalizar, ¿quieres decirle algo a los compañeros que te están viendo? Sí, sí, por supuesto. Continuar en la construcción revolucionaria de organizaciones políticas de clase de los trabajadores y de los sectores oprimidos a escala internacional continuar en la experiencia de la construcción de la Liga Internacional Socialista en todo el mundo. Y continuar en los esfuerzos en favor de la articulación y la unidad internacional de todas las luchas de la clase trabajadora y de los pueblos y de los sectores oprimidos. Para nosotros es muy importante haber podido decir lo que dijimos hoy sobre lo que está ocurriendo con los presos que tenemos por ejemplo y que podamos tener una campaña solidaria como siempre la hemos tenido de la liga internacional socialista así como estamos pendientes de los compañeros de turquía de pakistán de todos los países donde estamos enfrentando la represión de el capitalismo y de los gobiernos burgueses de todo tipo así que ese es el mensaje eh, y sigamos adelante ¿Eh? con todo lo que estamos haciendo por vía virtual, eh, pero también por la vía de la movilización concreta, física, en las calles, en donde quiera que se presente eh, la necesidad de confrontar al capitalismo y luchar por una alternativa distinta para la humanidad. Zuleika, es un placer enorme estar pudiendo charlar con vos. Sos trabajadora docente, activista, luchadora. ¿Me podés decir cuánto gana un trabajador en Venezuela? Y además, ¿cómo pueden sobrevivir con el salario que yo sé que realmente es miserable? Bueno, en primer lugar, este, muchas gracias por, por el espacio, un saludo a todas, todos y todes. Y bueno, sí, un docente en Venezuela gana un salario, si sí, pues eso se le puede llamar salario, eh, que va, según el tabulador, entre los siete y los... 10 dólares al mes. Se supone que estamos muy bien pagados, porque, según el gobierno, porque ganamos por encima del salario mínimo mensual establecido en, en mayo del 2020, el pasado mayo, que el salario mínimo quedó en 2 dólares al mes con un bono de alimentación, o sea, eh, paradójicamente se llama así, de 2 dólares este, también. Es decir, que el ingreso mínimo mensual establecido por el gobierno nacional es de 4 dólares al mes. Los docentes, entonces, según la tabula, el tabulador en el que estamos ubicados, que tiene que ver con los años de servicio, o si hiciste si posgrado o no, están ubicados entonces entre 7 y entre 10 y 11 dólares al mes. Un docente como, por ejemplo, con 17 años de servicio, en mi caso, 17 años de servicio en la administración pública del Ministerio de Educación, con un posgrado, eh, por ejemplo, mi salario es de uno de los más altos en, en la escala docente, 10 dólares al mes, eh, más o menos, creo que no llego, 9, 10 dólares mensuales. Lo que significa que hay, digamos, toda una masa docente que se ha ido de la escuela, lo que nosotros llamamos un despido indirecto y masivo por esta situación salarial que atravesamos, aunado a toda, digamos, todo, toda, la, toda la derrota que nos han metido con el tema de las convenciones colectivas porque no tenemos acceso a seguro de salud, no se respetan digamos con derechos básicos y y, y artículos básicos de la convención colectiva, y bueno, esa es la situación de los docentes y las docentes en Venezuela en la actualidad. Estamos hablando de los docentes de la escuela pública. Bueno, como acá en Venezuela, entonces el pago, lo, el pago mensual lo dividen en dos, en dos quincenas, ¿verdad? Cada quince días, quiere decir que vas quedando ganando como unos cuatro, 5 dólares quincenal. Bueno, con eso puede ser que compres medio cartón de huevo y, y, y dos kilos de harina pan para hacer, de harina de maíz para hacer arepa, o, o puedas comprar un no llega para un kilo de café quincenal. No llega. Podrías comprar medio kilo de café a la quincena. Vos además vivís en el 23 de enero, un barrio simbólico de las luchas en Venezuela. ¿Cómo hace la gente en los barrios para poder sobrevivir? Bueno, ha ocurrido que con esta destrucción del trabajo como hecho social, porque al no haber salario hay una destrucción del trabajo, ha ocurrido una no solamente una desestructuración de la sociedad, sino una lumpa en proletarización de toda la masa laboral. ¿Qué hace la gente para sobrevivir? ¿Qué hacemos? Es como que si nosotros nos hubiésemos convertido en la sociedad del rebusque. Todo el mundo inventa algo para vender. Se mueve una economía abajo, es pues una economía, digamos, de guerra en la que la gente eh, procura hacer algo para vender, eh, co eh, alguna comida más barata, revende productos, cada quien inventa lo que puede para poder sobrevivir y poder por lo menos comer decentemente, no sé si con los valores nutricionales que deberíamos, pero decentemente, decimos nosotros. Eh, y por otro lado, esto eh, ha significado que, que, que todo, toda la masa laboral eh, trabaje. Incluso en el sector público, muchos se quedan trabajando por la razón que tenemos no solamente ese salario, los docentes no, los docentes estamos excluidos de la bolsa de comida. Prácticamente la gente está trabajando por una bolsa de carbohidratos, de harina, que si bien es importante en la dieta, no es, eh, le harían falta las proteínas y los otros elementos para poder estar alimentados como debe ser. Esto también ha ocasionado que nosotros tengamos, hayamos perdido todos nuestros salarios futuros. Es decir, todos nuestros años de servicio se perdieron, lo que significa que en el momento en el que nosotros nos jubilemos, no solamente no vamos a tener esas prestaciones sociales, sino que los, el valor de la jubilación bajaría en esto, actualmente está en 2 dólares porque los jubilados no gozan digamos, de ese supuesto bono de alimentación. Esa es la situación. Entonces hay una situación de lumpen, proletarización y bueno, por supuesto, de una economía que se mueve abajo en la que la gente le sale mucho más rentable vender cualquier cosa, hacer cualquier otra actividad, ejercer un oficio, digamos, precario que... El valor del salario. Esa es la situación. ¿no? ¿Qué nos podés decir de la situación de la mujer? Bueno, por supuesto, la mujer en esta situación está muchísimo, muchísimo más golpeada porque, por un lado, no solamente tenemos este tema, el odioso tema de la doble explotación, sino que ahora esta precarización de la mujer, aunado al confinamiento, Hace que pasen cosas como que el trabajo doméstico aumenta mucho más, porque para poder eh, comer en esta situación, el dinero que se consigue hace que tú tengas que elaborar muchísimos malos alimentos, ¿no? O sea, aquí se ha llegado al punto, eh, hubo un momento en que se llegó al punto en el que había quemó maíz para comer arepa, o sea, y eso to recae en una sociedad tan machista como esta en el trabajo hacia la mujer, en el trabajo doméstico que ejerce y de cuidado que ejerce la mujer, también con el tema de, de con tener que convivir muchas de las mujeres con sus agresores, aquí ha aumentado la cifra de femicidios, eh, que por supuesto la cifra la sabemos por, no por, porque el, el Estado, el gobierno la saque, sino por trabajos independientes. Y en medio de la cuarentena ya va más de 48 femicidios, ¿no? Desde que empezó la cuarentena. Y este, el otro tema tiene que ver con la propia, digamos, eh, Precarización de la vida a la que la mujer es sometida y a la que la mujer este, se le ha impuesto con este no solamente con la crisis sino con la propia con el propio tema del control y el chantaje la mujer activista como en el caso mío muchas como yo eh, tiene un serio riesgo que por reclamar porque no le lleguen Alimentos de calidad en la bolsa que reparten, de, que, que distribuyen de comida, que se compra a bajo precio, pero que se distribuye, es posible que termine presa en las peores de las condiciones. Nosotras, las mujeres, también aquí eh, ya teníamos un grave problema con el tema de los derechos sexuales y reproductivos por la, no poder eh, acceder de manera gratuita, ni siquiera poder comprar los anticonceptivos y ahora por supuesto que en este confinamiento es mucho peor, toda vez que eh, los embarazos no deseados aumentan y por supuesto no hay condiciones para poderse eh, interrumpir un embarazo, no solamente porque es ilegal, sino porque queda muy limitado, muy limitado el tema de poder acceder incluso de manera clandestina a, este, a, a una interrupción. Por último, Zuleika, ¿querés eh, decirle algo a los compañeros y compañeras que te están viendo? Bueno, en primer lugar, eh, expresar toda la satisfacción que, que tenemos por la, el avance el desarrollo y la evolución de la Liga Internacional Socialista como Partido Internacional de la Clase Obrera, de las Mujeres, anticapitalista por el socialismo, feminista, y desde acá, desde Venezuela, este, sumar fuerzas y sumar esfuerzos para que podamos construir juntas, juntos y juntes el Partido Internacional de la Clase Trabajadora. Estamos llegando al final de este nuevo panorama internacional. Espero que les hayan gustado los temas y les hayan resultado interesantes las distintas entrevistas que realizamos. Antes de retirarme, una invitación. A 80 años del asesinato de León Trotsky, hecho que sucedió el 20 de agosto de 1940, vamos a realizar un acto desde la Liga Internacional Socialista con opiniones. De los dirigentes de los distintos partidos que componen nuestra organización. Dicho acto se realizará el sábado 22 de agosto, en un horario que ya confirmaremos en próximas ediciones, donde también iremos reseñando la vida y obra del gran revolucionario ruso León Davidovich Trotsky. Nada más, espero que nos sigan por las redes sociales que entren permanentemente a la página de la Liga Internacional Socialista, donde vamos a colgar este programa y ya están colgados todos los otros, y que nos acompañen nuevamente la próxima semana.